la esposa del rey Felipe VI volvió a protagonizar un desencuentro con la monarca emérita en la que de nuevo estaba implicada la primogénita de los reyes. Este miércoles no se habla de otra cosa. El vídeo de la familia real saliendo de la misa de Pascua en la Catedral de Palma de Mallorca se ha hecho viral por la discusión que mantienen Leticia y la reina Sofía cuando la monarca emérita quería hacerse una foto con sus nietas y la esposa de Felipe VI lo impide. Pero no todo acaba en esas imágenes a la salida del templo, hay más. El enfrentamiento se hace aún más palpable cuando la familia al completo sale frente a la nube de fotógrafo. La princesa Leonor y la infanta Sofía son las primeras en personarse en el lugar junto a su madre, y justo detrás llega la reina emérita y besa a su nieta mayor en la frente con un tierno gesto de abuela. De manera inmediata Leticia se acerca a su primogénita y le pasa la mano por la parte del rostro de su hija que había besado a Sofía. Cabe suponer que la mujer del rey Felipe únicamente buscaba limpiar el rastro de carmín que había dejado marcado en la cara de la joven el beso de su abuela. No obstante, el gesto ha sido muy criticado ya que ocurre segundos después del desplante de Leticia al no permitir la fotografía de Sofía con sus nietas frente a las cámaras. A pesar de todo, el posado de la familia real se produce después y en él todos y cada uno de los miembros aparecen sonrientes en una postal idílica. Sin embargo, nadie ha podido pasar por alto el incidente entre las reinas, un instante que ya ha ocurrido en anteriores ocasiones aunque no de manera tan acentuada como la de este domingo en Palma.